En el video anterior. ¡Lo hemos logrado! ¡Nos infiltramos en el parque! ¡Alto ahí! ¿Tú quién eres? ¡Ronald! ¿Qué pensaron? ¿Que eran los únicos que se iban a infiltrar aquí? Voy a aprovechar este traje y así no va a llamar tanto la atención. ¡Está todo solo! ¡Está todo solo! ¡Despejado! ¡Vamos! Debe ser acá. Bueno, esta es la última puerta que nos queda. Chicos, estamos cerca. Estamos llegando. ¡Ustedes! ¡Quietos! ¿Qué están haciendo ahí? Hola familia de parceritos y parceritas, sean bienvenidos a una nueva aventura. Hoy vamos a inventarnos un increíble plan para infiltrarnos nuevamente al centro comercial, ya que nos han descubierto, pero aquí la increíble noticia es que ya sabemos dónde se encuentra el portal que conecta mi casa con el centro comercial. Sí, es en la salida de emergencia del parque de diversiones. Así que familia, es muy importante que ustedes se queden hasta el final y que también aquí abajo en los comentarios comiencen a colocar ideas de cómo nos podemos infiltrar nuevamente, ya que hemos sido vetados. Y miren, sí, como están viendo en pantalla, hay fotografías de nosotros donde avisan que está prohibida nuestra entrada. ¡Qué locura, ¿no? Así que familia, es momento de inventarnos el plan. ¡Parce! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Me asustaste, carajo! Cálmate. Se me ha ocurrido un grandioso plan para lograr infiltrarnos de nuevo en el parque de versiones y no ser descubiertos. ¿Tú inventarte un plan? Sí, mira esto. ¿Qué? ¿19? Pues claro que sí, lo conozco, eres tú. Claro que no, yo soy el Kiko. Además, vamos a cambiar de identidad para entrar al centro comercial y que nadie nos reconozca. ¿Qué tal ese plan? 19, se nota metros que eres tú. Y además, hay fotos por doquier de todos nosotros. Por eso vamos a cambiar de identidad, para ser un momento. No, 19, no puedo seguir perdiendo tiempo acá. Ya sabemos dónde está esta ubicación. Ahora tenemos que concentrarnos en cómo entrar sin que nos descubran. Cambiando de identidad, por eso mismo. Escúchame un segundo, padre. 19, por favor. Un Kiko en un centro comercial va a llamar demasiada la atención. Pues no, si eres no bueno para hacer planes. Entonces ya no habrá Kiko, amigo. Si eso es lo que quieres, eso es lo que quieres. Por favor. Repitan de nuevo eso. Por favor. Ya lo pudieron ver. Solamente porque eres mi mejor amigo, te haré un minuto para que logres convencerme a partir de ahora. De acuerdo, ellos ya tienen las fotos de nuestro rostro, pero tenemos que cambiar de identidad. Cada uno adoptará una personalidad distinta. ¿Qué te parece si hay una niña de séptimo grado? ¡Hola! ¿Y tú, amor? Sí, hablo del curso séptimo A, del curso mayor de los Andes. ¿Qué estás prestando para este plan? Pues obvio. Esto va a funcionar. Y además, tendremos a alguien más adentro. Alguien del personal de limpieza. ¡Quita las patas! ¡Victorio! Este creo que sí va a funcionar. Creo que sí. El conserje sí va a funcionar de infiltrado en el centro comercial. Pero una niña no creo. Va a llamar demasiado claro que la atención. Sí. No, mira, si tú me ves a simple vista, vas a creer que soy una niña que hasta ahora tiene 12 años. Mira, 12 años, ¿ves? Pues, ya que no está el Crico, puedo optar la de policía. Puedo ser policía. Un policía matado. 19 es el peor plan que se te ha ocurrido. Analiza todo. Primero que todo, tenemos a Tatis, una niña, en medio de un parque, en una hora donde debería estar en la escuela o acompañada con un profesor. Además de que se nota la cara que es Tatis, tendríamos que hacerle un cambio físico. A ver, me pongo unas gafitas. Infla los cachetes. Eso no funciona. No va a funcionar. Por otro lado. Ronald, tú sí pasarías desapercibido porque mira, eres como un trabajador del parque. Más bien, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien. Esquiva todos los obstáculos mientras la dificultad aumenta frenéticamente. Recolecta tantas monedas como puedas y cada 5 minutos podrás abrir la caja misteriosa y obtener increíbles premios. Rompe todos los récords para aparecer en la lista de los mejores puntajes y ser saludado en el próximo video. Este es el primer videojuego oficial de Parcerico. Huye del payaso de la Deep Web. Disponible ya mismo en Google Play. Descárgalo ahora. Mejores puntajes del día.
Bienvenidos al plan maestro. He logrado conseguir el plano completo del centro comercial donde se encuentra ubicado el parque de diversiones. Leo, ¿de dónde sacaste estos planos? Así, no preguntes cosas que en este momento no vienen al caso. Lo importante aquí es que vamos a tener completo control de dónde entramos, dónde salimos, dónde nos escondemos y si tenemos plan A, plan B y plan C. Esto nos va a funcionar demasiado. Si tenemos los planos, lo tenemos todo. Tenemos el acceso a la información de dónde están todas las salidas y entradas de emergencia, ya que sabemos que allí está el portal de esta payasa. Exacto. ¡Eres un genio! Pero sin embargo, tenemos que seguir planeando el cómo no ser percibidos por las guardias de seguridad. Exacto, y es que tocaste un muy buen tema. Y es que Ronald es el único aquí que tiene el mejor disfraz de todos. Si nosotros nos disfrazamos como trabajadores o colaboradores del centro comercial, nadie va a sospechar de nosotros. Además de que Ronald podría ser un infiltrado clave que esté por todas las zonas comunes, más que todo del tercer piso, que allí es donde se encuentra el parque de diversiones. Mujer barbuda, por favor, señálala. Aquí tenemos el parque. Esa es la ubicación. Aquí tenemos la pista de hielo. Aquí tenemos el carrusel. Y tenemos que estar repartidos por todo este lugar. 19. Para eso la mujer barbuda tiene esa vara. De seguro, en esta zona donde se encuentra, miren, acá hay una salida de emergencia donde se encuentra la ubicación de la payasa Pinky. Pero ahora, ¿cómo conectamos esta entrada y salida de emergencia con las otras? Tenemos que ver ahora el primer piso. Ay, tenemos un error aquí. ¿Cuál? No tenemos el plano del segundo piso. Pero mira, si se conecta con esto. A ver, apúntala, ya te enseño. Mira, este es el primer piso, ¿no? Sí. Se supone que estas son las escaleras. Sí. Mira, al exterior, acá hay un hueco. Ajá. Sí. Eso debe conectar. Esta debe ser la salida de emergencia que conecta con el tercer piso, el primer piso y la salida. ¿Qué? ¿Y sirve? ¿Cómo va a conectar eso con eso? Pues claro, no entiendo. Las escaleras. Es que es un vacío de seguridad. Es una escalera de emergencia, debe dar hacia afuera. Lo que podemos hacer también en este caso es aprovechar que Ronald tiene acceso con su escoba a todas partes del centro comercial y que nos abra esa salida de emergencia desde adentro para nosotros poder entrar por esa puerta. Sí. ¡Muy bien! Este es el plan que debemos desarrollar, pero sin embargo, Tatis no podrá entrar así. Tendrá que tener un cambio de look agresivo. Por ejemplo, utilizar pelucas. Yo también tendré que utilizar peluca y también cambiarme el aspecto físico. O si no, podríamos disfrazarnos de viejitos. Nadie va a sospechar de unos ancianitos entrando al centro comercial. De unos ancianitos creo que no. ¿Por qué? Porque van a sospechar de unos ancianos en un parque de diversiones raro. Parce, se me está ocurriendo una idea. Dame permiso. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es abrimos este cajoncito. ¿Sí? Y de ahí vamos a sacar este antifaz. El antifaz no lo vamos a colocar. Más bien, chicos, mañana a las 9 a.m. antes de que abran el parque y el centro comercial, nos vamos a ver aquí en el parqueadero, para que así no haya tanta gente a los alrededores y todos los trabajadores estén en las oficinas y tiendas. De seguro, siempre lo que hacen antes los trabajadores de salir a trabajar es una pequeña reunión. En esa hora todos van a estar ocupados y nosotros vamos a aprovechar para entrar. Recuerda que no te quiero, sino que te amo de corazón. Parceritos y parceritas, siempre estoy si me necesitas. Siempre piensa positivo, recuerda que mañana será mejor. Parceritos y parceritas, siempre están en mi corazón. De acuerdo, familia, ya nos encontramos nuevamente aquí frente al centro comercial y como ven, todo está despejado. Solamente están entrando los trabajadores y es nuestro momento de entrar, así como lo idealizamos la noche de ayer. Hay que ejecutar este plan y antes de girar la cámara, es momento de que ustedes dejen un delicioso like antes de que vean nuestros super disfraces. A cuenta de 3, 1, 2 y 3. ¡Tarán!
ajá, mi chico, yo quiero una buena mojarra frita con unos platanitos en rodaja, con buen suero costeño y una butifarra y una limonada. ¿De qué te disfrazaste tú? Ajá, chicos, yo soy el administrador del parque de diversiones, yo soy el que reparte la diversión. Eres muy llamativo con esos rulos, 19. ¿Y qué? ¿Tú te disfrazaste del Bizarrap? Algo así, pero por lo menos no parezco parce. Yo me llamo Sonia, mucho gusto. Soy la oficial del centro comercial. La oficial, amor. ¿Qué? Con esa peluca no creo que pases desapercibida. Ronald sí siempre ha tenido... ¿Cuál Ronald? Me llamo Ronaldo. Bueno, Ronaldo, ¿y la mujer? ¡Orlando, dije! La mujer barbuda. Fue una mala idea dejar que 19 buscara los trajes. Sí. El de Tatis ni siquiera parece una policía real. Y yo pedí exactamente un traje de anciano, no de abuela. Bueno, eres la abuela barbuda, chicos. Es momento de... Bueno, toca esperar. No podemos salir ahora, tenemos un guardia ahí. O podemos neutralizarlo, darle un buen golpe, un buen guamazo. ¿Sabes qué, chicos? Fuera a golpearlo ahora. Espera, porque acá tenemos uno y allá al fondo tenemos otro. Yo creo que hay que mandar de primeras a Ronald. ¿Qué? No, sí. ¿No es mejor entrar por el parqueadero subterráneo? Sí, buena idea. Muy buena idea.